Hola amigos, hoy es el cumpleaños de mi esposito. A él no le gusta festejarlo, pero aún así a mí me gusta preparar algo especial para que él pase un día bonito. Así que le preparé un desayuno sorpresa y se lo llevé a la cama. No hay otra bebida que le guste más que el chocolate con leche. Así que se lo serví con un sándwich de queso y mortadela, huevitos, fruta y un budín de chocolate. Él es muy tímido, así que le dio vergüenza cuando se dio cuenta que yo estaba grabando. Y esa cara que tiene se le quita después de comer, no se preocupe. En la tarde nos alistamos para salir otra vez a comer y a pasear por ahí un rato. ¡Feliz cumpleaños, guapo! Y aquí estaba yo aprovechando un ratito para grabar un video que me pidieron en mi agencia de modelos. Yo vi un video en TikTok donde recomendaban este lugar para venir a comer carnes, así que decidimos venir aquí a probar qué tal. ¡Hola! Y miren nada más qué lindo anfitrión nos recibió, súper cariñoso. David pidió picaña y yo punta de ese. Gracias. Gracias. A mí me encantó, estuvo riquísimo, pero David andaba renegando porque su picaña no traía la grasita que tiene en la orilla. Hace muchísimo tiempo que no comíamos tranquilito. Alicia está durmiendo ahí. Nosotros ya estamos terminando, ¿no? Yo siempre acabo primero que David. Yo me comí todo el arroz. Él no ha comido arroz y sigue con la papa. Y él está llamando a su amante. Te amo. Despertó la princesa. ¿Descansaste? Ella pidió que le ponga esta moñita porque dice que combinaba con su outfit. ¡Qué linda mi pichilla! Después de comer nos fuimos a caminar un ratito y luego al supermercado a comprar algunas cositas. Ella no quiere que le agarremos la mano ni quiere ir en el carro. Yo solita. Vean a esta cosa tan bonita y adivinen cuántos años cumple. ¿Cuántos años cumple? 28. ¿Cuál fue el chiste? Ya, Betty. Ella no quiere que la agarremos. ¡Qué hermosa esa niña! ¿Cómo se llama tu perrito? Ojos. ¡Ojos! Y el mío se llama David. No. ¿Qué querido es esto? Es la bebida. Energizante. Ajá, mantra, se pone. Nunca había visto, ¿eh? Voy a hacer así aquí porque no la voy a comprar. Volvimos a casa, cantamos el cumpleaños feliz y David apagó su velita número 38. ¡Feliz cumpleaños, papito! ¡Feliz cumpleaños, mi vida! Aquí nos estábamos riendo de algo súper gracioso, pero no más gracioso de lo que van a ver ahorita. No imaginan lo feliz que me hace el que mi esposo haya cumplido un año más de vida. Él es una persona increíblemente maravillosa en todos los sentidos. Así que estoy más que agradecida con Diosito por su vida y por haberlo puesto en mi camino. Cinco, seis, siete, ocho, nueve,
grande para... Para el cumpleañero. Y mamá, yo le voy a gastar su cara. ¿Qué? ¿Echaste la cara? No, ya no, hijita. Ha 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 ha.